Para nosotros hay que asistir a la conferencia de RIP para ver las últimas novedades en los proyectos que se están abordando. Proporciona una base de conocimiento innovador de gran valor para las empresas. Nosotros esperamos ver fundamentalmente las novedades en la tecnología RRI en la versión 10. Nosotros entendemos que esta es la conferencia GIS por excelencia, al menos en España, ¿no? Y también a nivel, yo creo que incluso mucho más humano, la conferencia es un lugar de encuentro, es un punto de encuentro de todas las personas que estamos pues ligadas a esta tecnología de los GIS. Vais a estar todos los usuarios, vamos a estar todos los partners allí y es el momento ideal para que nos conozcamos, ¿no? Para conocer cuáles son las novedades, qué está presentando otra gente, qué proyectos se están haciendo en distintos ámbitos. Ahora nos interesa mucho sectorialmente el turismo y nos interesa mucho tecnológicamente las aplicaciones móviles. Y que sea un foro de discusión y bueno, enriquecedor, ¿no? En el mundo de las emergencias, pues tenemos proyectos relacionados con policías locales, gestión de ambulancias, bomberos, gestión de flotas, que en muchos casos tienen una fuente cartográfica, ¿no?, de fondo sobre las cuales se gestionan los recursos móviles. Como siempre, el nivel va a ser, estoy seguro que muy alto. Yo espero ver gente muy ilusionada, gente involucrada en sus proyectos de I+D, gente innovadora, gente que aporte ideas y que a nosotros como empresa también nos ayude a crecer. La conferencia de usuarios ESRI para nosotros es el evento GIS del año.